Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a posiblemente el último episodio de The Witcher 3 que voy a jugar. Esta serie que comencé hace 61 episodios, este es el 62, en el castillo de Lord Guzman, ahora estamos en el salón de juegos, que hemos disfrutado durante meses, muchísimos meses. Y que ya llega el momento en el que tenemos que despedirnos de él, ¿no? De The Witcher, ¿no? Después de muchísimo tiempo, horas y horas de diversión, horas y horas de aventura. No le he sacado todo el jugo que se le puede sacar a este juego, evidentemente, porque aquí hay misiones secundarias a punta pala. Y hemos hecho pues todas las que se han podido hacer para llegar hasta donde hemos llegado. Que creo que está muy bien. Ahora vamos a jugar este episodio, no sé cuánto va a durar, yo creo que con este le pondremos punto y final al juego. Creo. Al menos esa es mi intención. Joss can usually be found wandering the glade at the foot of the mount. It's some distance from here, past the witch's house to the right. Ok, Sirana. So, what exactly is happening in the city? Bloodshed, a massacre. Un baño de sangre, una masacre. Por eso todo esto aquí. Buena ayuda, sí señor. Eres buena espadachina. No son los duendes más amistosos que he visto, ¿no? Eres fuerte y eres habilidosa con la espada. Va a ser entretenido terminar. Oh, unicorns. We must catch them. We won't have to walk everywhere then. I call the pink one. Reminds me of something altogether different. A mí me recuerda a algo completamente diferente. Rather not. Come on now. I'm all right. Not in any danger. That's him. Bien, lo hemos hecho bien. Pedro y el lobo, supongo. Tranquilo, ya pasó. There's more. Another wolf behind you. Ignore him. He always lies. Ajá, es pastorcillo mentiroso. Supongo que sigue mintiendo cuando dice que viene el lobo. Y también cuando viene de verdad. The one and only. Listen, you little chit. Jack said you know what's become of his three beans. I don't know anything. Not one thing. And besides, watch out, wolves. ¿Qué ha pasado con la bichuela roja? This will be interesting. Right, let's get to it. Let's say for a minute you know what happened to the red bean. Where would ¿Dónde no estaría? Certain no one swallowed it. Oh no, definitely not that. Of course not. But say someone didn't. Who would it be that didn't swallow it? A human.
The most human in the land of a thousand fables. Everyone! Wolves! Run! ¿Sabes dónde está la bichuela azul? Bet you haven't heard what happened to the blue beam. ¿Es posible? Maybe. ¿A qué no? Not at all. ¿Verdad? Right. I've heard it lies about somewhere, out in the open. Just like that. ¿Así? ¿Sin más? ¿Sin nadie que la custodie? Three times over. Help! Wolves! ¿Y qué tal la bichuela amarilla? No sabes nada de la amarilla, ¿verdad? In fact, it's completely underground. And who has it? A bold farmhand who in no way and not at all awaits someone. Not in the slightest. Good folk! Wolf! Say that word one more time and I'll chop you up. Feed you to the fishes. Understood? Tenemos que irnos. All right, we should go. Watch out for wolves! Pedro y el lobo. Se hace difícil hablar con él. You need merely remember he always lies, or more precisely rehearses the truth. ¿A dónde vamos? I'm not sure. We should visit some of the other fables, the meaty ones, that is. Perhaps then Joss's hints will make more sense. It's just a few: Red Riding Hood, piglets and bears, three of each, and Goldilocks, of course. Then Longlocks and a little lass who sells flint. Está bien. Let's get to work. Manos a la obra. Subida de nivel. Algo. Vamos a subir de nivel a nuestro PJ. Nivel 47. ¿Pensabais que íbamos a llegar a tener nivel 47 cuando termináramos? Porque yo no. Aquí. Realmente no me veía yo ya con tantísimo nivel. Imposible, tío. Pero bueno. Vale. Sigamos. Uf, tenemos aquí. Increíble. Must have loved this place. I did at first. But children get bored quickly. Even tea parties with a whole cackle of princesses eventually turn dull and routine. Vale, tenemos que visitar todos esos cuentos, que no es poca cosa. Así que vamos a ir a misiones, vamos a ir señalando cuento por cuento. Vamos a la casita de la abuela. En primer lugar. Nest once, that sort of thing. Stole the pea out from under the princess. Who sleeps to this day, I think. Esta es mi sardinilla. Mi sardinilla nuevo que ahora es un unicornio. Acá hay una casa encima de alguien. Piernas con unos chapines de rubí.
El lobo feroz. Vaya por dónde. Hello. Hello. ¿Podemos hablar? Damn it all! I swear that was the last time I drank with Redbeard. Oh, Sianna, a bloody long time it's been. You've changed. Whereas you, not at all, big bad wolf. Though it seems you've started running with the wrong crowd. And who should I run with, eh? Thumbelina? One shot and she's under the table. What the bet? What brings you? Buscamos habichuelas mágicas. Listen, looking for magic beans. ¿Has visto alguna por aquí? I was given one for safekeeping, but... Where is it? Talk! Shh, not so loud. Oh, I can be much louder than this. And resort to other means of persuasion. Right there, the threats. Sianna to a T. Listen, I exist to restage a fairy tale. If you want to play at it, I'll be happy to oblige. But it won't be easy. ¿Cómo? ¿Qué Caperucita Roja ha muerto? Is, little Red Riding Hood's popped her clogs. What? A thousand times they cut my gut open, filled it full of rocks and drowned me in the river. So once you stopped coming, I decided to repay the little imp for all her loving labor. Who now rots at the bottom of the well, she and the hunter, which means we can't play, and I'm under no obligation to talk to you, not about beans, nor anything else. So leave me be. ¿Qué cabrón? ¿Te ha dejado a Caperucita en el pozo? ¿Y ahora qué? So, what now? Don't worry. I'll play with him. No, rather, play him. I just need that little red hood. A piece of apparel, that is. Not the poor girl's corpse. That's a relief. Yeah, if you wish to help me, here's your chance. Jump in the well and fish it out. Well, chop chop. No es divertido, nena. Pero si no hay otra... Si no hay otra cosa que podamos hacer, si lo único que puedo hacer es eso, pues es evidente que... Que hay que hacerlo. ¡Vamos allá! Vale, vámonos. Antes de que se me acabe el oxígeno. Vamos, chaval. Vamos, Gerald. Arriba. 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 Arriba el oxígeno. Bien. Nos ha ido por un pelito, ¿eh? Pero ya tenemos la Caperucita. Esta parte es un tanto rara, con todo el tema de... Por cierto, ahí estaban los... El burro, el gato, el pollo... Es otro de los cuentos, los aristogatos... No, los aristogatos no es eso. Ay, no me acuerdo cómo se llama ese cuento. Eran unos músicos, sí, me acuerdo. No está mal, nada mal. Not bad, not bad at all. Let's go see the big bad wolf. Let me guess, you'll play. A ver si lo adivino. Vas a hacer de nietecita. And you, the hunter. You again? I thought I was clear. I will not talk to you if little Red Riding Hood is not with you. Sin problema. Sianna ocupará el lugar de Caperucita. Very well. It's not as if I can forbid you.
Grand Hotel, come closer, sweetie. But Grandmama, what big eyes you have. Better to see you with my dear. Granny, what big ¿Qué brazo tan grande tiene? Better to embrace you with my dear. And Grandmama, what big teeth you have. Eh? The better to eat you with, my dear. Joder. ¡Cago en la madre que lo parió! ¡Mierda, he fallado! ¡Mierda! Es duro el lobo, ¿eh? Es duro. O se nota que estamos ya en el final del DLC. Que aquí ya los enemigos no son para tomárselos a la ligera. Aquí hay que empezar a concentrarse y tomarse las cosas en serio, porque si no, no terminamos el juego, ¿eh? En este capítulo, al menos. Y yo quiero terminarlo, si es posible, hoy. Si no, después de cenar. Me juego el 63 y lo terminamos. O mañana por la mañana. Ya hace que me dé la pica. Vamos a lo que vamos y a ver si somos capaces de avanzar todo lo que podamos para dejar el juego. Casi. I thought I was clear. I will not talk to you. Not a what? But and limit. Vale. Vale, ha muerto, muerto. Remember what Joss said about the red bean. A human has it, and he definitely didn't swallow it. Sí, posiblemente. Gotta open his belly. Un lobo y está dentro de tripa. Bottle caps. Tapón de botella, diente falso, un sacacorcho y la bichuela roja. Aquí está. Well then, one step closer to our goal. Un pasito más cerca. ¿Qué? I find myself wondering if you're just horribly discreet or if those mutations completely scrubbed away your curiosity. In your shoes, I'd have myriad questions. For instance, Siana, whatever became of you after they drove you out? But you, nothing. You avoid all talk of it. Está bien, cuéntame lo que ocurrió. Since you brought it up, I'd gladly me encantaría oírlo. The flower of Toussaint's knights took me all the way to the Ketu wilderness and left me there alone, without a copper, in a torn lace dress, right when the frosts were setting in. They assumed something would eat me, or that I'd do everyone a favor and die of hunger.
But as always, I failed to live up to expectations. I wandered the woods for a week, went purple from the cold, gnawed the bark from twigs. Finally, I saw a light among the trees. A campsite. They were bandits, bearded, drunk, spattered with blood. I was sure they'd rape me or kill me, or both. Take it neither hand. Pero no sucedió That's nada de eso. I learned a robber and a murderer can be a better man than a knight in shining armor. They took me in, we set off for Nazaire, and I did what I could to repay them. I advanced in their ranks rather quickly. Eventually, I became their leader. Of the whole ragged band. Has pasado por malos momentos. Been through a lot. I have. And throughout this time, my sister was stomping grapes and shagging minstrels on down bedding. She wasn't the one. Ella no fue la que te desterró. I'm not angry at her for that. I'm angry at her because she forgot about me. Right. We've had our chat. Come. Vamos. Tenemos una de tres. Vamos a ver a los tres cerditos. Did you like Anna Henrietta? ¿Te iba bien con Anna Henrietta? Yes, I adored her. My darling little sis. So adorable. So sweet. Yet when they banished me from the palace, she didn't so much as peek out of the window. She might not have known. Puede que no lo supiera. Tal vez no podía. Oh, the three little pigs homes. You know the story, don't you? Who's afraid of the big bad wolf? Looks like Big Bad's already blown down. Parece que el señor Feroz ya ha derribado la casa de paja y de madera. La de ladrillo es la única que queda. Remember Joss's words. One bean lies out in the open, guarded by three nobodies. Yeah, could be it. Joder. Uno menos. Joder. Duro los cerditos, Vale, uno menos. Queda uno. Qué barbaridad. Vale, vamos a ver si en la casa de ellos estaba la otra bichuela. Listo, tenemos la azul. Y el brujo feroz sopló y sopló y mira, consiguió la bichuela azul. ¿Qué no puede ser? ¿Tan extraño es? Well, when you arrived, all you did was pout and mumble things in that gruffly monotone. And now this.
A jest. And a good one at that. But here we are chatting away when there's work to do. We must keep looking. Mm-hmm. Tenemos que seguir buscando, sí. Pero déjame meditar, que me estoy quedando sin pociones. Gracias. Vale, y ahora vamos a... La chica que vende pedernal. ¿Te gusta aquí? No, tengo un problema con la magia en general. Illusions, portals, all that. Don't trust any of it. A bow of old-fashioned tastes, eh? I like that. La chica que pende pedernal. Vendedora de pedernal. Refresca de memoria, ¿de qué cuento eres? Sold flints when I was a lass, but no one bought them, so I branched out. Now I deal in snuffs, puffs, all sorts of fun things. What'll you have, sweeties? Magic beans. Do you have any? If it's not the new name of some kicker I already have, dearies, then no. But maybe you'd like some. Hey, where'd you get that ribbon? That's mine. Is that so? Then why was it lying in the bushes? Finders keepers, sweetheart. Vamos, dale el lazo a Siana. Give Siana the ribbon. Why not, huh? Es de ella. Sugar plum. The only thing I hand out for free is a first hit. To get them to come back for a second, of course. For all else, you've got to pay. What if I asked you nicely? ¿Y si te lo pido educadamente? And I might play you for it. A round of cards? No soy bueno jugando. Pero bueno, muy bien, juguemos. Si pierdes, me das el lazo. Don't get your hopes up. None can best me at Gwent. ¿Pasa? Mi turno, ¿no?
Ah. Va a ganar, pero bien, ¿eh? Mejor dejarla que saque todo lo que tenga. Hostia, tiene acididad, ¿en serio? ¿De verdad? You lost, friend. So, if you still want that ribbon, you've got to pay up. ¿Qué más cosas vendes? What have you got to sell exactly? Like I said, tobacco, fish steak, all sorts of things. Have a look. Lo que tengo que hacer uno. Vale, casi lo tenemos. Vale, ya está. Espacio, vender. El mercader no tiene suficiente dinero. Qué hija de puta. Pero la trampa ha servido. Y ya tienes tu lazo rojo. All right. Tell me. What? ¿Qué? What you want in return? I'm not doing this out of the kindness of your heart. Don't want anything. No quiero nada a cambio. Hi. Thank you. He vendido todo lo que tenía para poderte conseguir el lazo, así que espero que te haya gustado. Relax. Nos queda visitar a los tres osos y hablar con Rapunzel, ¿no? Indeed. It's even taller than I remember. Wait. What Joss said about the third beam, remember? In the possession of a bold farmhouse somewhere deep beneath the ground. Venga. Yes, this must be it. Compramos un poquito. El lazo era importante, creo yo. ¡Vamos! ¡Hostia, puta! ¡Oh,
Joder. Joder, macho. ¿Qué coño había que hacer aquí? He visitado a los tres osos, me los he cargado. Un momento, ahora. Bueno, no tiene pinta de que aquí hubiera alguna bichuela, ¿eh? Y esta mujer sigue peleándose con todo el mundo. Yo no lo entiendo. Ella sigue pegándose con todo el mundo. Pues solo falta Rapunzel. ¿Lo tendrá ella? ¿Rapunzel? Hay que buscar a Rapunzel. Rapunzel. Vaya. La torrecita de Rapunzel. Un tanto inexpugnable. Si no tienes una trinza, que te cagas. ¡Oh! ¡Que me mato, copón divino! Oh. Arriba, Geralt. Más arriba, Geralt, hay que subir más. Buena, Geralt, buena. ¿Más arriba? La puta, tío. ¿Será por aquí ahora? Sí. Otra escalera, tío. La torre es un tanto inaccesible. ¡Hostia!
¡Me cago en mi puñetera casta! ¡Joder! ¿Vida o qué? Joder, con Rapunzel de los cojones. Uf. Vale. Con cuidado de no matarte, Gerard, que me ha costado mucho trabajito llegar hasta aquí. Cuidado, Gerald. Knight's strange. Doesn't look like he's out of any fairy tale I know. Wonder how he got here. So? Got the bean. Tengo la bichuela. Pero larga melena parece que se hartó de esperar a su caballero de brillante armadura. Can you blame her? Men these days, dandies and fops all. ¿Por eso te arrimaste a un vampiro? Una lástima que no lo supiera. ¿No tienes miedo a encontrarte con Detlaff? Vale, por tanto, este encuentro será diferente, ¿no tienes miedo? ¿Estás segura de que no tienes miedo? I know what he's really like. You needn't worry. It's time to go. Just a bit more work and we'll be able to say sort of to this fucking fable sphere. Now we must plant them by the path near Longlock's tower. Bien. Confiaremos en ti una vez más. Aquí hay un montón de duendecillos, coño. Necesito librarme de ellos porque necesito plantar la bichuela. Vamos allá. Wait. Why? ¿Por qué? The stalk will sprout abruptly, very abruptly. We must be careful. All right, toss them. ¿En un abrir y cerrar de ojo? ¿Segura?
siempre tiene que ir algo más. The home stretch. Cuidado. Bueno, vamos arriba. La escalada será larga y tediosa. Bonito culo. Ya estamos aquí. No ha sido nada fácil, ¿eh? Incredible. Increíble. Admire the view later. First we must deal with. Un gigante, no jodas. Him. Me cago en la puta. Eso podías haberlo dicho. Lánzate contra él. Cuidado, puede salir desde cualquier sitio. Como me destruí muerto, ¿Muerto? Me quedaba una poción, Para ser una criatura de cuento de hada era un hijo de perra muy correoso. No puedo evitar pensar que lo has hecho a propósito. Para deshacerte de tu guardián, de tu captor, nos acercamos a la salida. Seguro que piensas que ya no me necesitas. Well, you're wrong. You still stand to be quite useful to me. ¿Útil? ¿Cómo? ¿Cómo piensas utilizarme, como hiciste con Delta? No, I need you for a purpose more simple. Well, don't just stand there and stare. I need a man, Geralt, and I'm not afraid to say it. I have no idea what awaits me once we leave this place. Treat it as my last wish. ¿Qué demonio? Salte con la tuya. Thank you.
Va a ser posiblemente el polvo más raro que ha echado Gerard de Rivia desde que empezó el juego. Un poquito de Spider-Man. Bueno, pues es la última escena de sexo que vamos a tener en el The Witcher 3, después de... Bueno, de todas las que hemos tenido, ¿no? Que han sido unas cuantas. Y ahora regresamos al mundo real. Y ahora, cada uno por su lado, sin unas palabritas de despedida. En realidad, creo que es mejor así. No, que yo recuerde, no. Espero que este cuento tenga un final feliz. De verdad lo deseo. Para mí, para ti, para todos. That may very well depend on you. What's that supposed to mean? ¿Qué se supone que significa eso? Come. The exit's this way. Bien, chicos, entramos en los últimos instantes del Blood and Wine. Venga, te sigo. Por curiosidad, ¿por qué querías el corazón de Toisan y el vino ducal? ¿Dentro del pozo? En ese caso, crucemos el pozo. Bien, ya estamos aquí. Portales en una fuente. Parece no muy práctico. Escondero de vuestro ejército. Amigo. Never mind that. Has the young lady agreed to help clean up the mess she's made? She has. And stop treating me as if I were a child. Would you prefer I treated you like the lying, manipulating girl? Regis, tranquilízate. Regis, what happened to your? ¿Qué ha pasado con tu cerebro en modales? Apologies, I forgot myself. Let's go. Vamos. Quiero acabar con esto cuanto antes. ¿Esperas una invitación, Sienna? Estamos en el final definitivo del DLC
y de nuestras aventuras con Gerard de Rivia. Le vi a Sha de... Tengo que reconocer que le vi a Sha de menos a Gerard. Por cierto, nivel 48. 48. Nice place. Bonito lugar. Offers a lovely view of the valley. On a clear day, you can see the outlines of Duntime. Hmm. Is it though? A ruin like any other, I think. Ugh, so sensitive, so aware. Honestly, what did Detlef ever see in you? Perhaps he'll tell you himself. Preparados. Delta llegará en cualquier momento. ¿Nerviosa, Sienna? You nervous? Mm-hmm. It's always a bit nerve-wracking meeting an ex. Especially so when said ex is a vampire. I doubt he'll be in the mood for jests. I know. May I be honest? Yes. I'm nervous. I really would prefer just to run off. I gave my word I would help, I know. But how much is that worth? Yet I owe him this meeting. And that is that. No se abre más. Preparaos. Delta llegará en cualquier momento. Let's get ready. Detlef will be here any moment now. En cualquier momento muy largo, me parece a mí. In forgiving you, I grieve. For now, we must part. What? But how? ¿Qué? ¿Otra vez? The ribbon. ¿El lazo? Seems I've been fooled again. She will pay for this, sooner or later. She will pay! You never should have meddled, Butcher! Dos vampiros peleando y yo comiendo palomitas. Contra un vampiro va a estar complicado. Muy complicado.
¡Se acabó! Esto va a ser jodido. Igni. Toma un poquito de fuego, amigo. Esas heridas. ¿Qué cojones? Me cago en la puta. Combate muy duro, tío. Este combate es muy, 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 muy duro. Muy duro, duro, muy duro. O pillamos cómo hacerlo, o por muchas pociones que tenga, es para nada. A ver, concéntrate, Gus. Concéntrate porque si no, no vamos a... Aquí viene lo chungo. Knowledge, any gods.
vampiro, tío, es que... ¿Me ha mordido? ¿Qué coño? Joder, me cago en la puta, tío. Tío, ¡vete al carajo! Muévete, muévete, muévete hacia los órganos vitales de él. Mi última poción, macho. Y en el último segundo. I can't let... I insist. Está bien, me iré. Te dejo solo.
Ha debido de ser duro para él. Era más que un amigo. Pero Deldath ya es historia. Con lo que acabamos de llegar al final de nuestra historia. Después de varios meses, bueno, varios meses, desde julio. Desde julio o agosto creo que empezamos The Witcher, creo que en julio, hasta casi marzo del año siguiente. Prácticamente 8 meses jugando a este juego, hemos llegado al final de nuestra historia. Después de 8 meses prácticamente, tal vez un poco menos, pero entre 7 y 8 meses hemos estado jugando a The Witcher 3. Alrededor de 100 horas de juego. Algunos capítulos de 2 y 3 horas. 1000 puntos de experiencia. My, what a smashing ensemble. You wear it well. Shut up. Cállate, pedazo de capullo. The caftan is sewn of the best fabrics available and according to the best tailoring practices. But one must have a modicum of taste to appreciate this. Even the most exquisite robes cover only deficiencies in beauty, never in refinement. Venga, tío. No voy a discutir sobre gustos. Rather not bicker about taste. Don't like to. No me apetece. No es interesante ni mucho menos productivo. This particular witcher has an inborn intolerance for formal occasions. Yet he's to attend just such an event shortly. I expect that's the source of his prickliness. So try not to take things personally, Master Taylor. Rather pity him. For in truth, stage fright overwhelms him. He trembles at the thought that he has no notion how to behave in the presence of Her Grace's Majesty. As well he should. All that being as it may, Toussaint's highest honor, the Order of Vitis Vinifera, demands appropriate attire. The Duchess cannot be expected to drape the medal on a suit of armor caked in mud. Palace protocol places enormous emphasis on form, virtuous tradition, etiquette. Huh, a tradition which values appearances ahead of all else, which calls for lordly, glistening triviality, and misplaced generosity. Eso me suena de algo. Ceremonias. Ceremonia, medalla para premiar las virtudes. No se acaba nunca. I've had no reprieve either. And I keep thinking of the last great virtue, compassion. It's the one piece of the puzzle that never seemed to fit. Mean you suddenly believe. ¿Quieres decir que de pronto crees que la teoría de los 5 virtudes, después de todo lo que hemos averiguado? It's not a question of belief, superstition, or old wives' tales. It's a conclusion derived through exercising pure logic. Siana planned everything in advance. Had we not stopped her, surely there'd have been a fifth victim. One the gossips would have associated with a lack of compassion. Sus planes ya no importan. No puede llevarlos a cabo. Pregunté al mensajero que me entregó la invitación. Siana está en palacio. Los cortesanos preguntaron por la duquesa para que la encerraran en una torre. Do you care not a whit who else was in her black book? We've some time before the ceremony. We could still chat with that boot cleaning urchin. He was the one to pass the victims' names to Detlaf. Perhaps we missed something. No tiene sentido seguir investigando. Que acabe ya. Dilda ha muerto. No habrá más asesinatos. You're entitled to your opinion. I, however, will check this. Should you change your mind, you know where to find me. Vamos a terminar. Parece que es muy raro todo esto, Demasiado raro. Guardia, guardia. ¿Quieres hacer favor de quitar el puto caballo de encima, guardia? Cojones.
hoard that horse for my son. Este es el lugar donde se celebró la famosa fiesta, creo recordar. Vividor, vividora, los nombres. Damien. Damien. Geralt, it's about time. Ready for the ceremony. Podemos empezar. All right, we can start. Very well. But you must behave. Less like a hired thug, and more like a man deserving of the Duchy's highest honor. In fact, you'd do best to maintain a dignified silence throughout. Let's begin the ceremony. Come with me. The Duchess awaits. Que así sea, tío. Y este último capítulo, por ser el último, no veas tú si va a ser largo. In the guild's name, I beg your assistance, your enlightened highness. Without barrels, production will come to a stop, and it will be the end of us. You lost them all in the fire. These are horrible tidings. Oh, we are most dreadfully saddened. Yes, your enlightened highness all. Once the beasts had clawed their way into the warehouse, the whole place went up in flames. I shall dispatch a palace guardsman to examine the site of the blaze. Pues si terminamos. If things are as you say, fitting compensation shall be paid from the ducal treasury. Thank you, your enlightened highness. Muy generosa por su parte, como siempre digo. Your grace, Geralt of Rivia has arrived. My dear subjects, we come now to our next point of business. Of all the duties which fall upon my shoulders, as the ruler of this dominion, this duty is dearest to my heart. For now, we shall award the Order of Vitis Vinifera, Tucson's highest honor. Geralt of Rivia, Slayer of the Beast of Beauclair, step forth. Da un paso al frente, anda, y termina con esto lo antes posible. We bestow the distinction upon the Witcher, who saved Beauclair from the terrible beast. Such is our desire. May this symbol serve as a reminder to all that the Witcher shall forever remain a friend of Beauclair. In more familiar terms now, I thank you immensely, Geralt. Damien has your reward for you. After sí. All, it was but a contract. Es cierto, era un contrato. Thank you. I have a small surprise for you, in addition. I give you more than a dozen Estoy barrels acabando, of Son Real, a wine normally reserved ah, for the ducal table. The gustatory experience of a lifetime awaits. Are you content? Me siento muy honrado. Feels like a second distinction. I'm honored. Thank you. I trust you shall make good use of it. In a moment I shall speak to Sianna. Will you assist me? You returned my sister to me. Yet you also showed me her horrendous deeds. As head of state, I must judge her fairly. But she is my sister. Thus my heart bleeds for her. If my presence si mi presencia os sirve de alguna ayuda, por supuesto que me quedaré. We Será lo último que haga. A person implicated in the murders which recently ravaged our fair city of Beauclair. Captain de la Tour, show Silvia Anna in. Oh,
Tranquila, con los nervios. Se va a solucionar, no te preocupes. The Witcher will take part in our talk. La duquesa me ha pedido que me quede, pero soy libre de hacer lo que quiera. I'm not a prisoner. No soy un prisionero. Free to do as I choose. You have committed crimes. Grave crimes. Yet you are my sister. And my heart does not allow me to treat you as a common criminal. Thus, I have asked Geralt to advise me. As one impartial, I shall now hear what he has to say. Lo más importante es el bienestar del ducado. Your Grace, Su Gracia, como jefe de Estado, debéis velar por vuestro dominio antes que nada. Al diablo los actos de Sianna y sus motivaciones. Es una amenaza para vuestros súbditos. They are what matters. I must not forget this. Sianna, you shall be tried and given a fitting punishment. Yet we shall never cease to be family. As Duchess, I shall have to judge you. But as your sister, I shall never stop loving you. Will you forgive me? I shall never forgive you. ¿Qué? ¡Hostias! Juraría que lo había hecho bien, tío. Me cago en la puta con el final, tío. Sí, lo estaba haciendo bien, o sea, le había devuelto el lazo. Sé que de las tres posibles finales que había, este era el que más posibilidades hay siempre de que salga, que es en el que mueren las dos. Pero tengo que decir que esperaba realmente que no terminara así. Esperaba, con las decisiones que he ido tomando por el camino, sobre todo cuando le he dado la oportunidad a Sianna, en el mundo de los cuentos, de que todo fuera mejor, tal y cual, haberla conseguido convencer para que no hiciera lo que ha hecho ahora. Pero no, se ve que no ha podido ser. Necesito unas flores, una corona o... Sold everything. I was just on my way out. No sense hanging about with nothing to do. Should come as no shock, sir. Had the funeral. Folk took it all. Men, women, children, all wished to lay a bouquet on the Duchess's grave. Windflowers, peonies, gladioli. Entiendo. It's normal. But she liked common roses best. I know. Her ladies-in-waiting would come here at times. I'd choose the loveliest blooms for her. Fragrant, big petals, the kind that last a long time. I've still not come to terms with it. To be killed by her own sister. Yo tampoco. No entiendo qué ha podido suceder realmente. Nunca pensé que Sianna fuera tan implacable. No one suspected Sianna'd be merciless. Ni Damian, ni yo,
ni mucho menos la duquesa. Oh, I know you. You're that witcher from the north. The one that saved us from the beast. Mm-hmm. Se puede decir que sí. That. Aunque no he cumplido bien con mi parte del trato. Wait here. Take these. Thought you were out of flowers. Creí que te habías quedado sin flores. Aside. I was to take it to her myself. But you have it. I know you held the Duchess dear. Sí. How much do I owe you? ¿Cuánto te debo? Not a copper. Keep your coin and raise a toast in her memory tonight. Do just that. Eso haré. Farewell. Adiós. No soy yo muy de andarme por las ramas. Witcher, I was certain you'd departed. Couldn't. No podía. Ana Henrietta era wondrous, beautiful, good, the best ruler one could hope to have. Yet I let her down. Le hemos fallado todos. No te culpes. Don't be so hard on yourself. Nadie esperaba que Sienna hiciera eso. Que persistiera hasta el final. Y ninguno de nosotros hizo nada para detenerla, porque nada se podía hacer. Because there was nothing we could do. I suppose you are right. But when someone so beloved dies, one cannot help but search one's soul for blame. Hmm. And even the hardiest knights grow faint-hearted then. Claro. Come to pay my respects. He venido a presentar mi respeto y a despedirme de la duquesa. White roses. They were her favorite. Go inside then. She lies in the ducal crypt, in one room with her murderer. Despite my protests. What? ¿Qué? ¿Quién ha decidido eso? The Regent's Council. A pack of old men who've statutes and codices for hearts. Ducal blood flowed in Sianna's veins, and she was never legally disinherited. So they ruled she should lie alongside Ana Rieta. Claro. Entiendo. No tardaré. Todo esto, ¿para qué ha servido? Descansa en paz. Lamento que terminara así. No haber podido impedirlo. Espero que podáis perdonarme. Descansa en paz. Stylish crypt, quite subdued. Yes, this is the kind of eternal resting place I dream of. Moments like this. Un momento como este. Nunca sé si hablas en broma o lo haces en serio. Serious, Geralt, serious. It's remarkably peaceful, subtly charming to the hilt.
perfect match for the Duchess's dignity. Ah, you humans, you'll never cease to amaze me. To feel despair in the face of natural processes to which you are predestined. I've come to take you from this place, my friend. Dare say you deserve a speck of respite after the mad whirl of the last few days. Tienes razón. Todo ha llegado a su fin. Y ahora sí que sí, todas las muertes que no puedo impedir. Me siento bastante mal en estos momentos. No puedo evitar pensar que podría haber hecho más. Ahora Toussaint se ha quedado sin gobernante, o para ser más preciso, gobierna el caos, mano a mano con la desesperanza. La duquesa había conquistado el corazón de su pueblo. Ahora todo Beauclerc llora por ella. ¿A qué viene el sarcasmo? Pensaba que Ana Rieta te caía bien. I did, and I do truly rue her passing. Me too. Yo también. Then let us drink. Si Ana era inflexible. Whatever you say about Ana. Digan lo que digas sobre si Ana, has de admitir que era inflexible. That she was. I do admit it. Though, in her case, it would have been better if she had been a tad more philosophical, pausing from time to time to reflect on the propriety of her actions. True. Cierto. How do you find my personal brew? Not too strong. Just right. Está bien. Credit the local mandrake of the Alrauna Diabolus variety for that. The tubers which grow in this area's volcanic soil have an altogether unique flavor profile and display a remarkably uncommon dark brown tint. Fascinating. Fascinante. All lo único que puedo decir es que esta remesa te ha salido excelente. Indeed. It might be wise to stockpile some roots for the future. Would you care to accompany me? ¿Ahora mismo? ¿A oscuras? Vale, vamos. Si crees que es buena idea, vamos. Pero creo que estás olvidándote de algo. La raíz mandrágora fresca de esta variedad es altamente tóxica incluso para un brujo. Ah, no hay problema. Nunca me olvido de asuntos de seguridad y higiene en alquimia. Aquí, gloves y una máscara. Donlas y no estarás en ningún peligro. Gracias. Entonces venga. Vamos. ¿En serio, tío? This moonlight makes me oh so dreamy. Penny for your thoughts. Let me guess. Succubus twins? No, I was thinking about how anything can look interesting when properly lit. Even an old necrophage corpse? You've not an ounce of refinement in you, have you? Vale, tengo que recoger mandrágora, ¿en serio? ¿Y exactamente para qué? Sucker go.
Won't be easy to track down. He's a vampire after all. Regis! Regis? Damn it, where'd you go? Mierda, ¿dónde te has metido, Regis? ¿Y por qué me haces esto en el último? ¿Qué coño, Regis? El Saldamio te llamaron traidor. Alas, we have a very simple code of honor, we vampires. So simple you might call it trivial. Either one is with us, unconditionally, regardless of the circumstances, or won't let it go. No lo dejarás estar, ¿verdad? They will not. Fortunately, we have another rule, an unwritten one. And just as trivial as the first. It is neatly summarized in the saying, out of sight, out of mind. That is why I must leave Toussaint. For a vastly long time, most like. Yeah, I get it. Lo entiendo. Let us make for my camp. I've an overwhelming desire to have another drink. Pues yo, amigo mío, creo que regresaré con Triss al norte. No soy un gran entendido, la verdad. It is high time you started your education. After all, the Corvo Bianco vineyard is now yours. By the way, I left a gift for you at your new home on the nightstand. Thanks. Gracias. ¿Vas a decirme qué es? A trifle. That will nonetheless be useful should you need mutagens. Incidentally, have you thought about what you'll do with your prize? Shall you hang your swords over the mantle and take to pruning vines? No, estoy hecho para matar monstruos. No, just not the life for me. Sure. Puede que me pase por allí de vez en cuando para pasar el invierno y atiborrarme de vino. Pero prefiero seguir en movimiento. Ser brujo no es una elección, amigo mío. Y una vez lo eres para siempre. No puedes apartarte de la senda. Además, aún queda mucho trabajo en el mundo para mí. Los ghouls no van a matarse solos. Rather droll, isn't it, that each time we meet, something harrowing must happen? Sí que es curioso, sí. I can remember a night, not too far from here, if I'm not mistaken. We hid in a cave while a blizzard raged all about. Does that sound at all familiar? How could it not? ¿Cómo iba a olvidarlo? Íbamos a rescatar a Ciri de Vilgefortz. Oh, our encounter with Vilgefortz. That is something I do not remember so fondly. But that first stay in Beauclair, far calmer than this one. Por aquel entonces parecía una tierra sacada de un cuento de hadas. Su único problema era que las bodegas eran demasiado pequeñas para almacenar todo el vino. Appearances, Geralt. Appearances like mamoons and dopplers deceive. So what did become of Vilgefortz? Killed him. Lo maté. Aunque no fue nada fácil. Quedémonos solo un rato más. No me apetece ir a ninguna parte. Sit here a while longer. So we shall, my friend. We have witnessed, and in fact on several occasions incited, many great and weighty events. After all that toil, I believe we deserve a bit of a rest. Sí. That we do. Un descanso. Y este ha sido nuestro final. Hemos terminado The Witcher 3 al completo. El juego y los dos DLC. Han sido 7 u 8 meses de juegos. Algunas veces un poco más de seguido. Otras veces un poco más...
love to go home. Un poco más, pues, a mi puñetera bola. Pero básicamente esto ha sido lo que hemos hecho y este ha sido el Blood and Wine. No nos queda mucho más. Ahora nos darán una, por muy humilde que sea, una especie de creo que una especie de... Lo vamos a comprobar. Una especie de regalo. Podemos terminar con nuestra última cabalgada y así os voy contando mi valoración de lo que viene siendo el juego y de lo que a mí me ha parecido el juego en líneas generales, ¿no? A mí personalmente ha sido uno de los juegos que más he disfrutado de todo lo que he jugado en este canal. Y bueno, más bien en el castillo, porque este lo jugamos en el castillo, como ustedes sabéis. Y lo hemos terminado aquí en el salón de juego. Hemos jugado aquí el último de los episodios. Podríamos haberlo terminado también en el castillo, lo cual hubiese sido más o menos lógico. Pero no, lo hemos terminado aquí. El caballo no sube. Para mí ha sido una experiencia muy gratificante jugar este juego durante el tiempo que lo hemos jugado. Creo que ha sido sencillamente maravilloso jugarlo. Yo lo he disfrutado mucho. Ha sido un placer compartir estos 7 meses de gameplay, primero en el castillo y luego aquí en el salón de juegos con todos vosotros, y ver cómo el personaje de Geralt de Rivia evolucionaba desde el principio del juego hasta lo que hemos visto al final del mismo, ¿no? Creo que en líneas generales es un personaje maravilloso. Y entiendo por qué hay tantísima gente enamorada de esta saga. ¿Qué puedo decir? Pues que yo la he disfrutado mucho. De verdad que sí, ¿eh? He disfrutado muy mucho. Y no puedo más que... Bueno, pues... Que ahora cuando desinstale ya el juego, porque ya lo hemos terminado, se me va a quedar una sensación de... De vacío un poco, ¿no? Porque, claro, después de todo, tanto tiempo compartiendo las aventuras de Geralt de Rivia, pues se te quedará un poco un regustillo ahí de jo, se ha acabado todo, ¿no? Pero estas cosas pasan. Master Witcher, some unknown individual barged into the residence. I resisted as best I could, but to no avail. Who is it? Alas, ¿quién es? They did not do me the basic courtesy of introducing themselves. Tris. In the flesh. Pensaba que estabas en COVID. I got tired of waiting for you, so I decided to head to Toussaint. Catch some sun, see how things are going. You said it would only take a moment. Things are pretty much wrapped up, luckily. Por suerte, ya está todo en su sitio. Pronto partiremos hacia el norte. I hope you're not upset I came like this, without warning. La verdad es que nunca me han gustado las sorpresas. Me recuerdan el trabajo, el derecho de la sorpresa, la niña de la sorpresa. Pero he cambiado de opinión. Veo que las sorpresas pueden ser agradables. Muy agradables, Tris. Salgamos de aquí. Conozco un lugar muy acogedor. Te va a encantar. Bueno, y con esta puesta de sol con Tris, creo yo que prácticamente tendremos el final del juego.
Aquí podríamos tener una conversación con ella. No sé exactamente qué es lo que sucede en esa conversación. Realmente, me están esperando. Tengo que cenar, así que tampoco puedo entretenerme mucho más, sin que vamos a ir rapidito. How are things in Kovir? Amazingly boring and predictable. Council meetings mainly concern trade matters. Vale. Echaba de menos emociones fuertes. The theory saying, may you live in interesting times. Well, I've already done that, and now I'm looking for a bit of quiet. The other mages I brought with me from Novigrad, or who made it north on... Sometimes I think it's all too lovely to be true. That something's bound to happen. Another war, or some other horror. But for now, it's nice. And once you finish your business here and come join me, it'll be even better. This is your first... Sorry, but I've already... Oh? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Lie down in the sun and not move. Ah, right. Tan apretada, ¿no será excesivo? Oh, gotta get the most of this weather before I return north. The rain isn't quite so cold. O sea, llueve no es tan fría. Oh, I shouldn't have told you that. Now you'll change your mind and not come join me. Bueno, vamos a ir con todas las conversaciones, rapidito. Porque tengo que irme, si no... Please tell me you're joking. You can breathe easy. Far. In all seriousness, though. Why not? Because you said you've grown to love... So... I think... Planning to do a bit of renovation. Have you thought about the guard? Maybe. Oh, Geralt, don't bring up that ball. The wine got... El vino not bringing la it up to tease, but to reminisce. That evening, it was mad. I've got it with me. I could put it on one evening. We'll dine outside by candlelight. Can't wait. Vale, pues mantenemos la conversación. Mind if I leave you alone for a moment? Just a moment. Y misión cumplida. La visita de Triss queda lo último, último, último que íbamos a ver del juego. Hemos terminado. Ha sido un placer, ha sido un honor. Lamento que la última conversación la hayamos hecho así, de rapidita, pero es que me están esperando para cenar. Ha sido un placer compartir con vosotros de verdad estos 7, 8 meses de The Witcher 3. Un juegazo, lo he disfrutado como un enano de estos 7 meses y solo espero y ansío que CD Projekt siga trabajando en proyectos tan memorables como este, y si hacen un The Witcher 4, por favor que avisen, que yo estaría encantado de jugarlo. Muchas gracias a todos por haber estado ahí, por haberme acompañado. Nos vemos en los siguientes capítulos de los siguientes juegos que entren en el canal. Hasta la próxima, adiós.